llevar. No, no, pueden comprobar que hay. Entonces, algo de la tecnología aplicada. La ciencia y la técnica se aplica en el producto y también en la venta del. Ya, pero me dicen. A ver, a ver, a ver. Yo lo aguanto esto. No. Pero, a ver, párelo un minuto. Pero. Ah, pero eso es otro. Otro. Rita Montaner. ¿No? A ver. No. Y usted va cambiando 23 canciones. 23, a ver, párelo para poderlo oír bien. 23 canciones de Manicero. 23 versiones. 23. De, ahí está la original y 22 versiones. Ya, yeah. Esta es la original, digamos. Rita Montaner. Rita Montaner. ¿Y usted cree que eso influye en que las personas vayan sí, a comprarle? Esto influye y yo diría que bastante. ¿Sí? Sí, porque el momento en que voy por la calle o me paro un momento determinado, muy brevemente, porque no podemos estar claro. Estacionados. Somos, sí. Soy vendedor. Sí, ya veo su licencia por sí. Aquí. Sí. Ahí está. Aquí está. Y nosotros, en este caso yo, en un momento dado, pasar... La gente lo escucha. Se queda oyendo. No, tengo que estar pregonando. Claro. La música me sustituye el pregón. Claro. Y son los clásicos. Y ya las personas reconocen que con esta música es que usted está vendiendo. Estoy el mar. Vendiendo. Mire, usted es como el carrito del helado. Sí. Y que también tiene su musiquita. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los clásicos le regalaron a Paula su música. Sí. A lo